Nuevo Día, como muchos medios de comunicación, ha tenido siempre una presencia un poco tímida en el aspecto digital. Sin embargo, desde hace un tiempo para acá, tomamos la decisión de irnos completamente al ambiente digital. En ese momento nos tocó enfocarnos y tomar la decisión de visualizar cada vez más este ecosistema. Nosotros tenemos una página web que tiene ya 18 años y en estos últimos 8 meses hemos registrado unas métricas bastante importantes. De hecho, hemos visto que tenemos más de 5 millones de páginas vistas en nuestro portal. Eso se traduce como en 600.000 vistas mensuales. Eso es un buen número para un medio de comunicación regional. Tenemos presencia en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales. En Twitter, que es una red social bastante informativa, tenemos más de 111.000 seguidores y un engagement cercano al 20%. En Facebook, por poner otro ejemplo, tenemos más de 20.000 me gustas diarios con todos nuestros seguidores. Y en Instagram, a pesar de que fuimos hackeados hace un año, tenemos ya 26.000 seguidores. En todo este ambiente, el engagement o el compromiso de nuestros seguidores con la marca está siempre presente. Es uno de los mejores. En algunos casos llegamos hasta el 70%. Eso es el compromiso que también nosotros le colocamos a todo el trabajo que hacemos. Tanto nuestros seguidores como el trabajo que hacemos diariamente es completamente orgánico. Eso nos hace estar cada vez más cerca de la gente, todos nuestros seguidores. Y somos un medio de comunicación que está en Falcón, pero con una proyección nacional e internacional bastante importante. La historia de Nuevo Día está llena de retos, y todos lo saben. Pero hoy damos un salto digital en donde el escenario se abre con tres claves importantes de la marca regional: confiabilidad, credibilidad y la conexión con sus audiencias. Esta última será el gran proyecto que nos abrirá el mundo en una etapa nueva donde compartiremos equipos, alianzas y sobre todo una gran expectativa de hacerlo mejor. Ese ha sido el norte de Nuevo Día y creemos que podemos seguir adelante con el tesón, con el profesionalismo, con equipos diversos que nos darán diversos puntos de vista y sobre todo con una gran esperanza y confianza en nuestro país. Nuevo Día es y será la marca para una comunicación responsable, con calidad y sobre todo con gran esperanza en el futuro. Para adaptarnos a este nuevo ecosistema informativo requiere de mucho cambio, de mucho empeño en cada labor que realizamos. Nuestra reorganización interna ha sido fundamental para lograr lo que a partir de este momento todos van a poder ver, no solamente en nuestra plataforma de página web, sino en todas nuestras redes sociales y en los contenidos que a partir de ahora Nuevo Día le va a llevar a todo el público falconiano. Bueno, yo estoy súper complacido, súper honrado de formar parte ahora, en fusión con mi agencia Creare, de la nueva corporación de comunicación digital de Nuevo Día, una marca que ha traído una trayectoria increíble en el estado Falcón. Ha sido una marca con propósito, ha sido una marca con una filosofía de trabajo bastante importante. Súper agradecido con el señor Osvaldo, con toda su comitiva, con todo el equipo de trabajo de Nuevo Día, que han venido haciendo a nivel de comunicación un trabajo espectacular, un trabajo limpio. Pero bueno, llega el momento de que hay que hacer un esfuerzo mayor para poder calar posiciones en el mundo digital. Y bueno, esa es nuestra misión aquí y ahora. Esperamos cumplir todas las expectativas. Definitivamente todo mi equipo, todo el equipo de Nuevo Día está súper emocionado. Traemos cosas nuevas, contenido nuevo, contenido más creativo, contenido bastante estratégico y dinámico, nuevos servicios a nivel de comunicación digital. Y bueno, nada, el legado será que muchas personas que tienen talento y que migran a otros estados a poder cumplir sus sueños puedan cumplirlo aquí en el estado Falcón, en esta gran plataforma que se está formando hoy en día y que bueno, que realmente esperamos que nos sigan apoyando y sigan nuestro contenido a través de toda la parte digital de la plataforma. Como gremialista, empresaria y también activista social a través de nuestra Fundación Mujeres Emprendedoras Falcón, me siento muy orgullosa de formar parte de esta transformación del diario Nuevo Día. Ahora la transformación digital
Vamos a estar cerca de ti a través de todas las plataformas digitales y estableciendo también alianzas estratégicas para que sus negocios, sus empresas, sus emprendimientos y todo lo que el acontecer en Falcón esté a través de sus pantallas. Esto en agradecimiento de que Nuevo Día siempre ha formado parte de nuestra carrera profesional, apoyándonos. Es por eso que hoy en día estamos en línea y en boga con todos ustedes para estar tecnológicamente en la globalización del mundo. Gracias a Dios, estamos aquí después de 18 años, ya próximo apenas a unos 2 meses y algo para cumplir los 19 años. Y bueno, siempre agradeciendo precisamente al Altísimo esas oportunidades que nos da. Sobre todo que después de 18 años mantenemos ese mismo núcleo cuando comenzamos. Y ese núcleo tiene que ver con el fundamento principal, que es el amor a nuestro estado, a nuestra tierra, a nuestro hermoso Falcón, al cual queremos mucho y al cual hemos trabajado siempre con premisas, digamos, fundamentales que tienen que ver con la democracia, con la solidaridad, con el medio ambiente, con la defensa de valores altos, ¿verdad?, de la humanidad. Ese siempre ha sido, pues, ese núcleo de Nuevo Día. Estamos próximos ya o nos están viendo ya en un relanzamiento. Ya no vamos a tener esa artillería de la rotativa. Estamos ahora pasando a una nueva estadía, esa plataforma digital que ya seguramente todos conocen mucho, mucho mejor que yo, pero que bueno, lo importante es que nosotros en esas plataformas digitales vamos a seguir manteniendo ese núcleo, manteniendo ese principio, que es seguir empujando el progreso, el bienestar de Falcón. Nuestro destino es el destino de Falcón. Si el Falcón está bien, nosotros también estamos bien. Siempre hemos apostado a eso, a Falcón y a Venezuela. En esta oportunidad, esta nueva etapa que inicia, la estamos haciendo de la mano, aliados con CREARE, una organización que dirige Daniel Flores, con Patricia Morales, una figura importante en el estado, con trabajos de carácter social, empresarial y gremial. De la mano, en conjunto con ellos, bueno, estamos iniciando esta nueva etapa, donde ya estamos pasando de Editorial Nuevo Día a lo que se conoce ya como una corporación de comunicación digital, que tiene que tiene tres variables fundamentales: un ecosistema de información, con una nueva página web que ya ustedes la van a poder apreciar, la van a poder ver, interactuar con ella, nuestro canal de YouTube, que va a tener ya una parrilla sostenida, y bueno, seguir avanzando con el resto de las plataformas digitales. Vamos a tener como punta de lanza en el aspecto comercial nuestra aplicación Naranja Plus, una aplicación que estamos convencidos que va a producir un efecto importantísimo en la economía del estado, porque nuestro objetivo es digitalizar la economía de este estado y estamos convencidos, pues, que puede tener unas características también nacionales. Naranja Plus también van a poder apreciar sus características y estoy seguro que esa aplicación va a ser de gran utilidad para los establecimientos y para todos los falconianos. Y por último, tenemos una serie de productos importantes de producción de contenido, fotografía, trabajos que podemos ir haciendo, digamos, en concordancia con diversas instituciones públicas y privadas, personalidades que, por supuesto, forman esa trilogía de lo que es la Corporación de Comunicación Digital. Así que Nuevo Día se transforma, Nuevo Día se revitaliza y lo hace siempre pensando en ustedes, que son los grandes protagonistas. Mil gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Con Naranja Plus podrás comprar, reservar. Noticias en Falcón, Venezuela. Todos tóxicos y nosotros somos la pareja más trend del momento. Entrevista, datos, todo.